Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. En esta tarde vamos a hablar sobre nuestro plan de compensación. Es un entrenamiento que a todos, ya seamos nuevos, ya seamos personas que ya estamos en Inmunotech, pues podemos aprender. Y más que nada, déjenme presentar, ponerle a la presentación para que así vayamos viendo. Esta presentación me la compartió nuestro líder ascendente platino, Carlos Parra. ¿Sí? Esta presentación es muy buena porque tiene algunos ejercicios donde podemos nosotros participar. O sea, ustedes en su, vamos a decir ahí en su teléfono, ustedes van a ver, si le ponen a los participantes, van a ver una manita arriba, una X. O sea, van a poder ustedes... déjenme mover aquí un poquito. Perdón. Es que se me borra el cursor. Déjenme mover esta parte para acá. Y aquí ya los tengo así. Entonces, ahora sí. Vamos a trabajar. Muy bien. Nuestro plan de compensación es prácticamente... Es algo que tenemos que conocer todos nosotros los consultores. ¿Sí? Todos tenemos que conocer nuestro plan de compensación. Si no, no vas a saber cómo te paga la empresa. Esta presentación la hizo nuestro platino principal, Carlos Parra, y nos la compartió para que nosotros podamos capacitarnos. Incluso yo mismo, cuando la vi por primera vez, me impresioné con los ejemplos que tiene. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que conocer nuestro plan de compensación, porque si no lo sabemos cómo está el plan de compensación, pues es como si tú quisieras armar un rompecabezas, pero sin tener la figura. Entonces, se te va a hacer difícil, te van a dar ganas de tirar la toalla si no sabes cómo te pagan. Cualquier duda o cualquier persona que venga a decirte cualquier cosa, te va a hacer desistir, ¿sí? Aunque a veces nosotros ya vimos testimonios del producto, no vamos a hablar del producto Inmunocal ahora, vamos a hablar del plan de compensación. Mañana tenemos nuestra presentación sobre producto, empresa, y plan de compensación, nada más una pequeña raspadita. Entonces, aquí vamos a ahondar más en el plan de compensación. Entonces, si tú entiendes este plan de compensación, tú vas a ver, incluso a veces te sorprende, porque hoy lunes, prácticamente desde el viernes ya habíamos visto las comisiones en nuestro centro de negocios, pero hoy mismo Inmunotech ya pagó. Entonces, muchas personas dicen, pero ¿de dónde me viene este dinero? ¿No? No sabes patrocinios, registros, ingreso residual, bonos, y todo está ahí en tu centro de negocios. Entonces, por eso pensamos de que hoy lunes a las 7 de la tarde y el próximo lunes vamos a hacerlo otra vez, esta presentación para que ustedes inviten a personas o a socios que tienen en su organización que quieran saber más del plan de compensación. ¿Sí? Entonces, aquí está nuestro plan de compensación. Número uno, vamos a ver que nosotros tenemos 7 formas de ganar en algunos países, y en algunos países tenemos 6. En México y en algunos países son 6, pero en Estados Unidos tenemos el bono por los clientes, la número 3. Y aquí les voy a mostrar, miren, la primera forma es cuando nosotros, un ejemplo, y cualquier persona lo puede hacer, nada más que no te recomendamos que te enfoques tanto en las ventas. Pero muchas personas compran el Inmunocal al 30%, ¿sí? Hagan de cuenta que yo compro Inmunotech, compro un paquete de... Dice Almita que no se ve mi pantalla. ¿Ustedes la ven? Pongan una manita ahí si ven mi pantalla o no en los comentarios. O pongan un Eric, si la ve. Perfecto. Dice Alma que no la ve. Dame un segundo. Déjenme ver aquí. Voy a volver a compartir otra vez mi pantalla, pero sin sonido para que la vea bien. Muy bien. Entonces... ¿Ahí sí miran bien mi pantalla?
Si la miran bien, díganme por favor ahí en los... perfecto. Almita, ¿sí me miras bien? Bueno, déjenme poner el micrófono. Simplemente, cuando prendan su micrófono, ustedes tengan cuidado de activarlo y desactivarlo. Déjenme poner aquí, habilitar, permitir. No entiendo por qué los comentarios no están activos. Bueno, tengo que ver esto con Zoom. Muy bien. Muy bien. Entonces, les comentaba, el 30% que todos tenemos, todos los socios, es cuando tú te registras a la empresa con $45 y el paquete de inicio, el que tú quieras. Hay grandes, hay medianos, hay pequeños, el que tú quieras. Y con eso tú en tus futuras compras tienes el 30% de descuento. ¿Sí? Ah, déjenme ver aquí por qué esto, cuando comparto aquí, mi cursor desaparece. ¿Ya? Desaparece. Muy bien. Ahora, la forma número dos son los clientes. Los clientes son muy importantes. Hay personas que no van a querer comprar la membresía de $45 y está muy bien. Ellos pueden ser tus clientes. Ahora, pero un cliente se tiene que colocar en autoenvío, ¿sí? Para que le den, ¿qué? El 25% de descuento. Si no se coloca en autoenvío de cualquier producto, simplemente tiene que tener un producto para el siguiente mes. Si esa persona no se pone en autoenvío, le van a dar precio público, ¿sí? Es como si hiciera una compra normal desde fuera de tu centro de negocios. Ahorita les voy a mostrar la página para que ustedes vean cómo pueden hacer esa compra de autoenvío y cómo pueden tener el 25% de descuento. Entonces, y tú, porque es tu cliente, porque tú lo has recomendado, porque tú lo has traído, a ti te dan el 5% de comisión, porque tú estás al 30%. Haz de cuenta que tú mismo le estás vendiendo, pero sin estarle vendiendo. La persona entra, compra, paga a la empresa y a ti la empresa te paga ese 5% que ven ahí de autoenvío. ¿Sí? El 25% para la persona y el 5% de comisión para ti. Y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos para que lo vean. Ahora, en Estados Unidos, en Canadá, tenemos un bono de clientes. O sea, si tenemos un cliente y compra 400 puntos y tenemos otro cliente que compra 1,000 puntos, tenemos 1,400 puntos. Entonces, ese es un volumen de clientes. Ese volumen te califica a ti para ganar desde un 5 hasta un 20% adicional del 5% que te da Inmunotech. Yo sé que es un poco enredado, pero aquí están algunos ejemplos. Aquí yo les muestro unos ejemplos para que ustedes vean. Sí, déjenme quitar esto porque no puedo ver mi cursor. Discúlpenme porque no puedo ver el cursor. Entonces, no les puedo mostrar aquí. Estamos viendo aquí de este lado, no puse los nombres de los clientes, pero ahí ven, saqué una captura de pantalla de mi computadora. Entonces, si se fijan, ahí está el 5% de los clientes que compraron. Entonces, si un cliente pagó $56.45 a la empresa, a mí la empresa me paga el 5% sin yo haberles vendido a esas personas. ¿Cuánto me paga? $2.82. Un cliente compró $177, ¿sí? ¿Y cuánto me paga Inmunotech? Porque ese cliente entró por medio de la página, hizo su compra y prácticamente allí están viendo lo que me pagan del 5%. Entonces, en la parte de abajo, vemos cómo acá los clientes, ¿sí? Hay un cliente que pagó $263 y me dan el 30% de comisión. ¿Por qué? Porque la persona es un cliente, pero pagó precio público, ¿sí?
Y abajo, ven también, no les puedo mostrar, no sé por qué mi cursor no se muestra. Déjenme poner aquí a ver si puedo. Pero no, algo tiene aquí mi Zoom que tengo que acomodar. Si ustedes ven abajo, hay comisiones de ventas de mayorista donde hay un bono de 6.6% en las comisiones. $7. Y hay otro de 30%. El 30%. Quiere decir que hay clientes que están comprando y sí se ponen en autoenvío, pero hay clientes que no se ponen en autoenvío y prácticamente ellos pagan precio público y es como si yo mismo les vendiera las cajas, como si fuera a su casa, le dijera, mira, aquí está tu caja, a la empresa te cuesta $76, pero como me lo estás comprando a mí, aquí está, son $100, 70 y 100, te ganas $30 tú y aquí Monotec me lo está dando. Acá está otro ejemplo, ¿sí? Acá está otro ejemplo y otras personas. No puse los nombres ahí, los cubrí para que vean, pero simplemente quiero que vean esto, de que Inmunotech sí está pagando, o sea, paga sus comisiones de los clientes, paga el bono de clientes. Cuando un cliente paga precio público, ahí lo están viendo el 30%, ¿sí? La persona pagó 108 a la empresa, Inmunotech me dio $32 por esa persona que compró $108, ¿sí? Eso fue lo que, imagínense, ahí está una caja de Inmunocal a precio público. El ejemplo que están viendo aquí abajo, 108.75, el 30%, 32.62. Son clientes, muchachos, son clientes, ¿sí? Que compran a la empresa. No tengo yo que decirle, mira, compra, mira el Inmunocal. No, ellos ya prácticamente están consumiendo el Inmunocal. Sí, lo compran mensualmente, no lo compran mensualmente. Hay veces que hay clientes que no quieren que tú les contactes. No hay ningún problema, ¿sí? Ellos están comprando y a veces cuando uno les llama y les contactan, dicen, no, yo estoy bien así, no me interesa nada más. Perfecto, ¿no? Ahí tienes tú a tus clientes. ¿Hasta ahí estamos un poco claros? Muy bien, entonces, si estamos claros ahí, perfecto. Entonces, déjenme mostrarles. ¿Cómo es? Voy a mostrarles aquí en el internet. ¿Sí? Voy a ir a ver Inmunotech. Esto es muy importante que lo sepan. Miren, esta es la página frontal. Todos nosotros los socios tenemos un back office, o sea, en la parte de atrás. Cuando uno se quiere iniciar, pues ya sabemos, queremos iniciar sesión. En nuestro back office, tú vas aquí donde dice iniciar sesión. Lo voy a hacer un poquito más grande. Vas a la esquina de acá a donde dice iniciar sesión. Quiero que me capten bien, por favor, lo de los clientes, ¿sí? Porque todos podemos tener clientes en nuestra organización. Aparte, los clientes no pagan la membresía, no ponen seguro social, no ponen fecha de nacimiento, ¿sí? Nada, porque los clientes, ellos si recomiendan personas, ellos no ganan dinero. El beneficio que tienen es simplemente comprar con descuento. ¿Sí? Ahora, ese cliente, si yo lo quiero registrar, ¿a dónde voy? No voy a Inmunotech.com solamente, sino voy a Inmunotech.com, como lo están viendo acá arriba, y ponen como su página. Yo pongo aquí Lorenzo Juárez, y Adán tiene Adán Sánchez, él pone Adán Sánchez, su página de Inmunotech, Eric Molina, como él puso en su página. Ahora, ¿cómo voy a hacer para inscribir un cliente? Bueno, pues un ejemplo, si Adán dice, yo quiero ser cliente, perfecto, Adán, ¿qué es lo que necesitas? Pues quiero un paquete de Inmunocal y un Inmunocal Platinum desde mi página. No entro a mi centro de negocios, aquí mismo, vean. Entro, pongo un Inmunocal regular, un Inmunocal Platinum, aquí mismo. Ahora sí estoy usando este carrito, le voy a dar pagar. Adán, ¿quieres poner un paquete, un producto en autoenvío para que te llegue el siguiente mes? No se lo tienen que preguntar. Si ustedes conocen a Adán, que si él quiere poner un producto, te va a decir, no, yo no quiero que me manden nada mensualmente. Muy bien. Pero lo que hago yo para que a Adán le den el 25% de descuento, porque aquí están, aquí vean, este es el precio público. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más grande. Y aquí ustedes están viendo el precio público que Adán pagaría, ¿sí? Directamente de la empresa. Los ejemplos que ustedes vieron atrás anteriormente fue porque un cliente compró una caja de Inmunocal en 108.75, ¿sí? Por eso se los mostré, porque aquí la persona vino, así como estoy haciendo yo, encontró mi enlace, tal vez por ahí por el internet, ¿sí? Aquí siempre me voy a asegurar yo de mandar el slash Lorenzo Juárez, por eso todos tenemos...
una página, ¿sí? Que diga aquí tu nombre. La persona vino a la página, vino a los productos, tal vez algunos han comprado los paquetes de clientes. Vienen aquí, agarran el paquete de clientes, lo añaden a su carrito, ¿sí? Voy a eliminar este y le van a dar pagar. Prácticamente esto es lo que pagaría la persona más impuestos y envío, ¿sí? Esos son paquetes de clientes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente poner su correo electrónico, decir que no son robots y les va a pedir, ¿qué les va a pedir la empresa? Nombre completo, la dirección a donde quieres que llegue tu paquete y simplemente que crees una contraseña, porque aquí ya estás poniendo el correo electrónico. Sencillo, es todo lo que pone la persona. Ahora, si tú quieres inscribir a un cliente, ¿qué es lo que hago? Pues vengo a mi página. Yo sé que Adán quiere ser cliente, entonces yo lo quiero inscribir primero como cliente. Le doy aquí donde dice empiece ahora, dentro de mi página. Me voy a la parte de clientes, únete como un cliente. Lorenzo es mi consultor. Continuamos. El cliente es de Estados Unidos. Y aquí están los datos que me piden para un cliente. Aquí yo pongo Adán Sánchez. Teléfono, ya no tengo que ponerle el más uno. Voy a hacer un poquito más grande esto para que lo vean. Ya no tengo que ponerle el más uno. Simplemente pongo el, como en mi teléfono, 773-829-1793. Sin espacios, todo junto. Y ya no aquí solamente siguen los asteriscos rojos. Correo electrónico, Adán Sánchez, @gmail.com, perfecto, ya está. Le creo una contraseña, le confirmo la contraseña, le pongo aquí que no soy un robot, políticas y privacidad, y listo, le creo una cuenta a Adán. Ya estando dentro de la cuenta de Adán, prácticamente voy a iniciar sesión en una cuenta que yo tengo, creo que se llama, bueno, luego le muestro esa cuenta. Pero ya estando aquí en la cuenta de Dan, no hay un back office para Dan, sino es esta misma página. Igual, lo mismo, te vas a productos, paquetes de cliente y aquí les puedes hacer la compra a Dan. Él, recuerden, es un cliente, ¿sí? Los clientes no ponen seguro social, los clientes no ponen fecha de nacimiento, los clientes no ganan dinero en comisiones, ¿sí? Porque ellos no pueden recomendar. Aquí, a ver, ok. Perfecto. Entonces, Adán tiene una pregunta. Adán, lo vamos a dejar al final las preguntas porque queremos avanzar con el plan de compensación. Nada más, aquí yo les muestro esto. Todos los clientes están por la parte de atrás, por la parte de enfrente. Nosotros somos socios. Nosotros iniciamos sesión. Nosotros ponemos número de ID, contraseña. Déjenme ver si encuentro a ver si entro a mi cuenta de clientes. No me recuerdo la cuenta de clientes que puse. Entonces, les quería mostrar, pero hay un video que yo tengo en el canal donde muestro la diferencia de una cuenta de cliente y una cuenta de un consultor. Son totalmente diferentes las páginas, ¿sí? Entonces, bueno, ya está aquí. Ya les mostré la diapositiva. Déjenme ir otra vez al aquí, ¿sí? Ustedes están viendo, incluso aquí en grande, déjenme mostrarles el 30% de una persona que compró, no sé qué compraría, pero son 154, pero este sí, aquí se los muestro. 108.75 fue lo que vimos allá. Esto es del producto. Inmunotech no te paga ni por el envío ni por el impuesto, porque el envío se lo lleva FedEx y el impuesto se lo lleva el gobierno. Entonces, te paga por mover producto, ¿sí? Aquí uno puede tener 10 clientes comprando Inmunocal a la empresa, ya sea con descuento, ¿sí? Ya sea con descuento o ya sea que la persona dice, yo no quiero descuento. Entonces, te van a dar el 5%. Aquí lo estás viendo, ¿sí? El 5% de todas las compras. Ahora, cuando no se puede en autoenvío, el 30%. Entonces, ¿es bueno tener clientes? Claro que sí es bueno. ¿Es bueno invitarlos a que se hagan consultores? Claro que sí es bueno que se hagan consultores. Ahora, ¿qué les recomiendo más? Miren, cuando ustedes inician en Inmunotech, siempre ustedes tienen el privilegio de hablar con las personas, de hablar del paquete más grande, el paquete de 1,155, es el paquete más grande.
y diferentes países tienen un paquete grande también. Es muy bueno. Pero si ustedes saben que la persona, pues, tal vez tiene un reto de salud, le interesa ahorrarse más, tal vez tiene interés para hacer el negocio, también pueden invitarlos a que se unan. Pero hay personas que dicen, yo solamente quiero probarlo. Yo no quiero comprarte el paquete grande. Perfecto, únelo como un cliente. ¿Sí? Entonces, cuando la persona se enamora del suplemento, quiere, ahora sí, oye, y si lo recomiendo a tal persona, entonces ahí ya tu trabajo es llevarle un seguimiento a ese cliente y de ahí invitarle la siguiente parte, de que se una contigo en como un consultor. Cuando están al 30% de descuento, tú y la persona que invitaste, entonces Inmunotech te paga por las compras de esa persona. Ahora, ¿cuánto te paga por las compras de esa persona? Bueno, si tú entraste con el paquete de 2,000 puntos o superior, tú eres un asociado. Porque hay personas que van a entrar con el paquete pequeño. Las personas que entran con el paquete pequeño tienen beneficios. Claro que sí. Compren con descuento. Pueden comprar los paquetes de autoenvío con más descuento. Pueden invitar personas. Claro que sí. Pero cuando entras con el paquete de 2,000 puntos o superior, tú eres... Muchas personas me dicen, ¿cuál es la diferencia entre entrar con el paquete pequeño de $270 y el paquete de 2,000 puntos? ¿Sí? Esta es la diferencia, de que si tú entras como miembro e invitas a una persona que entra como miembro, tú ganas de tu primer generación. Pero si tú invitaste a un asociado, tú no ganas del asociado, porque él gana más abajo. Ahora, pero puedes empezar despacio, invitar a una persona que sea miembro, como tú, en el mismo mes calendario, así tú vas aumentando poco a poco, vas subiendo. Lo que te pide la empresa para que seas un asociado es de que, ya sea que compres 2,000 puntos o generes en un mes 2,000 puntos. Y como asociado, tú tienes esto que estás viendo aquí. Puedes generar comisiones de las personas que tú invitas personalmente, de las que ellos invitan y de las que esas personas invitan. Un ejemplo tan sencillo. La primera persona puede ser tu esposa. La siguiente, o tu mamá, tu primo, tus primeras personas. Tu mamá invita a una comadre. Entonces, tú generas comisiones de tu mamá y de la comadre. La comadre invita a su hijo. Son tres generaciones, ¿sí? Y todos entraron como socios, no como clientes. Los clientes ya los dejamos atrás. Esto es cuando las personas entran con el mismo descuento que tú, con el mismo paquete que tú. ¿Me escucha? ¿Entonces? No. Entonces, ahora, cuando tú vas aumentando y vas invitando a más personas, prácticamente esto es lo que pasa. Vas llegando a los siguientes rangos. Y al llegar a los siguientes rangos, no solamente vas ganando de tus tres generaciones y te aumentan el porcentaje, sino que te van aumentando el porcentaje a profundidad. Por eso nosotros les decimos, si tú has invitado a tres o cuatro personas frontales, que has invitado a tus frontales, prácticamente tú vas llegando a los siguientes niveles. Ahora, todo el volumen, todo mundo, trabajamos un mes calendario. El siguiente mes volvemos e iniciamos de cero, porque el volumen que se formó el mes pasado te lo pagan el mes. Un ejemplo, todo lo que trabajamos en julio nos lo pagaron hoy en agosto. ¿Sí? Todos los que trabajaron en julio tienen comisiones hoy en agosto. No importa en qué país, en los 10 países donde se encuentra Inmunotech. ¿Y ese pago de dónde viene? Pues de todas las compras que estamos viendo en tu organización, de ti hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te invito? De que veas en tu organización, ¿sí? Si tú tienes que hacer una compra o tienes que invitar a alguien, vayas creciendo tu organización a profundidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ninguna de las personas que están en tu organización estorba, nadie estorba. Las personas son libres de un mes comprar o otro mes no comprar. El plan de compensación de Inmunotech es como un acordeón. Es como un acordeón. Cuando iniciamos el mes, el acordeón se abre para que entren todas las órdenes. Supongamos tú invitaste a una persona, ahí lo estamos viendo.
¿sí? Aquí lo voy a poner, tú estás aquí, invitas a una persona, invitas a una persona, invitas a una persona. Vamos a decir que en tu primer mes invitaste a 3 personas, así. O tú invitaste una y ella invitó otra, y ella invitó otra, y ella invitó otra. Pero en el siguiente mes, la persona que tú invitaste no compró, la persona que ella invitó no compró, pero abajo en esta organización estamos viendo que aquí hay una persona que sí compró. Entonces, Immunotech comprime a estas 2 personas y este viene siendo tu primer generación. Entonces, por eso es muy importante que nosotros conozcamos nuestro plan de compensación, ¿sí? Porque aquí ninguna persona nos estorba, ninguna persona, nada, no pienses mal de la gente. Las personas compran cuando ellos necesitan, cuando ellos quieren, cuando ellos tienen dinero. Pero si supongamos, si esta persona sí comprara, prácticamente tú, tu organización, pues a ella le pagan siempre. Para que nos paguen comisiones, Immunotech, necesitas hacer una compra mínima. Y ahorita las vamos a ver. Si eres plata, asociado o plata, son 400 puntos mínimo. ¿Cuánto es 400 puntos mínimo en producto? Una caja de Immunocal regular y una de Platinum son 430 puntos. Tú ya estás calificado para ganar todas las comisiones que hay en tu organización, de las compras que se hacen, ¿sí? Lo mismo pasa mes con mes con mes con mes. De todas las compras que hay bajo tu organización, prácticamente si hay personas que no compran, no te preocupes. Si abajo hay personas que están comprando, Immunotech comprime, cierra el acordeón, hace las cuentas y el siguiente mes te paga todas las compras de tu organización dependiendo de tu rango, ¿sí? Ahora, los rangos, ¿cómo se califica? ¿Cómo es que llegas a los rangos? ¿Cómo es de que, qué volumen necesito? ¿Cuántas ramificaciones necesito? ¿Cuál es el volumen máximo para llegar al rango? ¿Cómo le hago? Súper sencillo. Invita a personas que se unan como tú te iniciaste. Si tú iniciaste con el paquete de las 7 cajas, invita a personas, cuéntales el beneficio que tuviste al comprar esas 7 cajas. Muchas personas dicen, pero es que son 540. Bueno, vas a pagar $540 a la empresa más tu membresía, que son, es todo un año con los máximos descuentos. Con esa membresía puedes inscribir personas de los 10 países donde está Immunotech. Con esa membresía tienes un centro de negocios, una página en internet virtual que no pagas nada, simplemente tú, es para que tú lleves todos tus ajustes ahí de tu organización, tus pedidos, $45 anuales, tu número de identificación. Ahora, el paquete que tú entraste de 7 cajas cuesta 540. Vas a recibir $1,000 en producto porque precio público es alrededor de $1,000, ¿sí? Ahora, muchas personas piensan y dicen que esto es una estafa, que todo mundo está haciendo dinero. Bueno, no es una estafa porque tú estás comprando un producto que tú necesitas, que tú lo vas a tomar o que tú lo vas a desplazar. Y tenemos cantidad de testimonios, ¿sí? Entonces, muchas personas piensan todo lo contrario y cuando nos dicen, no, eso es una pirámide, eso no funciona, eso no sirve, nomás te engañaron. Por eso es importante que tú veas tu plan de compensación, cómo es que funciona, ¿sí? Ahora, para el plata, ¿qué necesitas? Ahí lo estás viendo, volumen personal, ¿sí? Volumen personal, 400 puntos, solamente una caja de Immunocal regular y una de Platinum, o un paquete de 6K21 son 400 puntos, o 4 shakes, 4 on-the-go shakes son 400 puntos. O sea, puedes combinar lo que tú necesites personalmente para que no te llenes de suplementos e invitar a las personas que lo compren a la empresa. Ahora, tienes que tener 3 ramificaciones calificadas. ¿Qué significa ramificaciones calificadas? Personas que hayan entrado con 2,000 puntos como tú. O sea, que yo invité a mi esposa Alma, ella entró con 2,000 puntos. Ella es una ramificación calificada. Si ella hubiese entrado con 1,000 puntos en el primer mes, ella es un miembro. Ella no me cuenta como una ramificación calificada, ¿sí? Si ella hubiese entrado como cliente, el cliente no me cuenta como una ramificación calificada. Tienen que ser personas que entren con un paquete de 2,000 puntos de forma sencilla. Así es. Esa es una persona calificada, una ramificación, una línea. ¿Cuántas de esas? Tienes que tener 3.
un volumen de las tres personas con todas ellas y tu volumen personal de 6,000 puntos. Ahora, muchas personas me dicen, Lorenzo, ¿tengo que hacer esos 6,000 puntos mes con mes? Y lo que te voy a decir es, mes con mes tenemos que hacer ese volumen tú y tu grupo. ¿Por qué? Porque de ahí te pagan comisiones del volumen que se mueve en tu organización. Si no hay volumen en tu organización, no hay comisiones. ¿Sí? Siempre recuerden eso. Te pagan las comisiones por el volumen que tú y tu equipo están moviendo comprando a la empresa. Muchas veces nos equivocamos y estamos tan enfocados. Quiero ser plata, quiero ser oro. Todo mundo quiere, pero la acción, llevarla al campo y hablar con las personas, mover volumen, eso te va a dar el rango plata, eso te va a dar el rango oro, el rango de diamante y los demás. Pero solamente si estás quiero, quiero, quiero y no pones acción, no va a pasar nada mientras no muevas volumen en tu organización. ¿Sí? Ahora, hay muchas variantes para llegar al rango plata, pero déjame mostrarte esto. El rango oro, ahí aumenta la cantidad de volumen porque estás creciendo tu organización. Ahora, lo único que tienes que hacer es agregar una caja de Inmunocal Platinum a tu paquete que estás comprando mensualmente. Porque es ¿cuánto volumen son? 600 puntos de volumen, ¿sí? O puedes comprar los paquetes que hay, Inmunotech tiene de promoción. Hay un paquete de 4 cajas de autoenvío que cuesta $285 y te dan 1,000 puntos. Y con 1,000 puntos tú ya estás calificado, no tienes que preocuparte hasta el platino. Las compras de 1,000 puntos te ayudan a tener más volumen tú, te ayudan a tener más Inmunocal por menos dinero y te ayudan a duplicar lo mismo con las demás personas. Entonces, aquí, para seguir al diamante, para seguir hacia el platino, prácticamente te piden solamente 600 puntos personales. ¿Sí? De oro hasta platino son 600 puntos mínimo. ¿Sí? Ahora, fíjense esto. Si tú estás como planta y estás comprando menos de 400 puntos, te van a pagar como miembro. Si tú compras, si eres oro y compras 400 puntos, te van a pagar como plata. Por eso siempre nosotros les invitamos a que hagan la orden de la compra de 1,000 puntos, de 4 cajas, ¿sí? Entonces, espero que con esta pequeña explicación, los siguientes ejemplos los podamos abordar todos con los comentarios. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos y simplemente ustedes en el chat, ahí ustedes van a tener un check de verde si es sí o una X si es no. Y yo voy a ver ese chat, ¿sí? Para ver aquí a todos, lo voy a poner aquí en grande, para poder ver a todos y ver si ustedes dicen sí o dicen no, para ver quién está correcto, para que todos practiquemos, ¿sí? Muy bien, vamos allá. Algunos ya vieron esta presentación y algunos pues no la han visto, pero espero que les ayuden. Recuerden esto, una ramificación calificada es cualquier asociado que se encuentre en una ramificación, no importa cuánta gente hay, con que consuma 400 puntos, haya entrado con 2,000 puntos al principio y después compre 400 puntos, prácticamente es una ramificación. O cualquier asociado en cualquier línea de tus tres ramificaciones. Hasta ahí vamos a ir. En este ejemplo, vamos a ver si esta persona es plata. Véanla bien. Déjenme poner esto un poquito más aquí abajo. Véanla bien y ustedes díganme si esa persona es plata o no es plata. Ahí ve. Ahí tenemos algunos que dicen que sí. Pero véanlos todos y ahí en los comentarios ustedes díganme, ¿plata o no plata? Bueno, en las marcas. Ahí dicen que sí, unos dicen, vamos a ver quién dice que no. Hagan las cuentas y ustedes mismos vean las reglas que están viendo al lado izquierdo. Plata, 400 puntos. Voy acá, check. Líneas calificadas, check las tres. Volumen de grupo, check las tres. Clau Cortés, Leo Gutiérrez, Lisette, Lucy Marín,
No sé si encuentran esas marcas para que ustedes las pongan. Ahí tenemos la mayoría que dice que sí. Adán dice que sí, Alma dice que sí, Eric dice sí. Lucy levantó la mano. No sé si es sí o es no. Leo, Lisette, por favor, ahí sí pueden participar. Clau, simplemente, ahí pónganle si sí o no. Y la respuesta, aquí la vamos a ver. ¿Sí? A ver, denme un segundo. La respuesta es de que sí es plata. ¿Por qué? Porque tiene 1,000 puntos de volumen personal. Tiene 3 personas que entraron con 2,000 puntos. Lo estamos viendo allá. Entonces son 6,000 y su compra son 7,000. Entonces en todas es sí. ¿Ok? En todas es sí. Las personas que dijeron que sí prácticamente pues están en lo correcto. Ya que eso es verdad. Déjenme ver aquí por qué esto me... Perfecto. Muy bien. Entonces, están correctos. Todos lo dijeron que sí. Ahora vamos al siguiente ejemplo. ¿Plata o no plata? Oh, déjenme borrar acá las respuestas para que así... A ver. ¿Plata o no plata? Todos comenten, por favor, si esa persona es plata o no es plata. Si todos participamos, vamos a hacer ese esfuerzo de pensar, ¿es plata o no es plata? Puede ser el ejemplo que te esté pasando a ti. Puede ser a alguna persona en tu organización. ¿Sí? Si nosotros no sabemos si es plata o... pues no vamos a poder ayudar a nuestro equipo. Fíjense, tiene 1,000 puntos y tiene 6,000 puntos en su organización. ¿Es plata o no es plata? Estamos viendo ahí 6,000 puntos, 1,000 puntos personales. Nadie dice que sí. Ahí Lucy Marín dice que sí. A ver, Lisette, Clau dice que no. Leo no responde. Liz tampoco responde. Muy bien. Lucy, para usted... Ahí estamos viendo a la persona que sí tiene su compra personal, tiene 1,000 puntos. Ahí tiene un check. Allá porque nos pide de volumen personal 400. Entonces, la persona tiene 1,000 puntos, un check. La otra de abajo es de que dice que tiene que tener 6,000 puntos, ¿verdad? Ahí tiene 6,000 puntos, pero si se fija, nada más tiene una ramificación. Y por la ramificación... te piden, ahí estamos viendo que es nada más 2,700 puntos por una ramificación. O sea, sí hay 6,000 puntos en esa ramificación, pero de esa única ramificación, Immunotech te toma 2,700 puntos nada más. La respuesta es no es plata. Déjenme ver aquí. Bueno, las personas que puedan poner su cámara, pues se los agradecería. Ya que los tengo aquí, ay, perdón, déjenme mover aquí. Para ponerlos acá en grande, nada más que. Perfecto, entonces, vamos a poner aquí play otra vez. Entonces, estamos viendo de que no es plata, ¿ok? Tú invitas a una persona, tú tienes 1,000 puntos, invite a una persona, esa persona invitó a otra persona y esa persona invitó a otra persona. Tienes una ramificación. Esa ramificación prácticamente sí tiene 6,000 puntos, pero por la regla de 45 que tiene Immunotech, no eres plata. ¿Sí? Muy bien. Entonces, déjenme mover aquí porque esto está muy raro hoy en día. Perfecto. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Ahí están las respuestas. 2,700 más 1,000. Entonces, faltan 2 líneas calificadas. Viene un ejemplo un poquito más fuerte. Aquí vamos, aquí tómense el tiempo de revisar bien, ¿sí? ¿Es plata o no es plata? Si nosotros logramos ver estos ejemplos, esto es lo que pasa en la vida diaria, de verdad, se los puedo decir. En nuestra organización a veces hay personas que pierden bonos, que pierden comisiones, porque no saben esto, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hacer estos ejemplos lunes tras lunes, o vamos a poner otros, incluso de comisiones, ¿sí? Entonces, Almita alzó la mano.
Déjenme ver si ella quiere hablar. Clau alzó la mano. No sé si, déjenme ver aquí. Les voy a desactivar los micrófonos, permitir que se reactiven los micrófonos. Ahí está. Ya se pueden desactivar sus micrófonos, simplemente tengan, cuidado para que no se escuche el ruido. Ahí está activado los micrófonos, pueden hablar. En este ejemplo, ¿los 1,000 puntos son con los que se inscribieron o es el siguiente mes? No, es una persona que ya entró, es asociado y prácticamente está haciendo su compra personal. Su recompra, ok. Y es plata. Muy bien, ahí pongan su comentario todos para que los veamos, porque a veces... Yo no encuentro mis lugares donde poner sí o no. Simplemente vayan a su Zoom. Vayan al Zoom en la parte de arriba o de abajo. Ahí están los participantes. Está el micrófono, la cámara, participantes. Le dan un clic donde dice participantes y ahí van a encontrar los botones, los ajustes. ¿Sí? Ok, got it. Muy bien, entonces... Gracias. De nada, con gusto. Entonces, ahí pueden igual, tengan cuidado con el micrófono. Entonces, préndanlo y apáguenlo, por favor. ¿Plata o no plata? Yo pienso que no. Ahí pónganlo, ponlo Lizette en los comentarios, ahí en las marcas. No. No tengo la opción, eso estaba viendo que no me da la opción para escribir ni el dedito para abajo, solo para arriba. Si tú le das donde están los participantes, está micrófono, cámara, participantes. ¿Cámara? No me da, solo tengo micrófono y cámara. ¿Y después? No, ya no me da otra opción. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. No te preocupes. Gracias por avisarnos ahí. Bueno, entonces la respuesta es, vamos a verlo. Aquí vemos el volumen, vemos los números y prácticamente sí es plata, porque tenemos 2,000 en una ramificación, 3,000 en otra ramificación, bueno, 2,000 más los tuyos, ahí está sumando 3,000. Más los otros 1,000 de la otra ramificación. Ahí lo estamos viendo. 2,000, 2,000 y 1,000. Y tus 1,000 personal cuenta. ¿Sí? Tal vez, tal vez Lizette se confundió ahí. Pero estamos viendo 2,000 en una ramificación. 2,000 en la otra. Y 1,000 en la otra. Son 5,000. ¿Sí? ¿Puedo, tu compra ¿puedo personal pregunta? También cuenta. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Es que yo pensé que 400 puntos... Termina. Perdón. Los 400 puntos tienen que ser aparte de los 6,000 puntos. O no importa. Puede ser junto. Mientras tú tengas tu compra personal mínima de 400 puntos, si tú te pasas a 1,000, ahí están los 400. Ya te pasaste tu compra personal. Si ves ahí el puntito negro, un ejemplo, ese eres tú. El mínimo para que seas plata son 400 puntos. Si esa persona hubiese comprado 400 puntos en su compra personal, serían 5,400. Entonces, no es plata. Pero compró 1,000. Entonces, tenemos 2 y 2 son 4. Y 1,000 de la otra ramificación son 5. Y tu compra de 1,000 son 6,000 puntos. Si tú hubieses comprado en ese ejemplo 400 puntos, entonces no eres plata, porque te faltan 600, tendrías 5,400. Ok, es que yo pensé que era como 6,000 puntos más 400 en 6,400. No, o sea, tiene que ser 6,000, ahí estamos viendo el volumen general de todo tu grupo. Cerrado. Uh-huh. Ok, cerrado. Ok, gracias. Muy bien. ¿Puedo opinar algo? Adelante. Bueno, incluso no nos tenemos que limitar a que sean solamente 6,000 puntos. Podemos llegar a 10,000, a todo, porque te pagan todo el volumen. Simplemente para cuestión de plata o rango de plata, pues te toman 6,000 puntos. Pero no tenemos que decir, nada más hago
2,000 en una, 2,000 en otra y 2,000 en otra, mi compra y ya soy plata. Obvio que sí te van a pagar, pero pues te van a pagar lo mínimo. Por eso es que le decimos, imagínate, nos ha tocado personas, ¿verdad? Que pues por tan solo algunos puntos no llegan a su rango de oro o hicieron el plata, como dice Lorenzo, si tan solo él hubiera pensado esta persona en comprar 400 puntos, dice, no, pues ya tengo las tres ramificaciones calificadas, ¿verdad? Pero si tu compra hubiera sido de 400, pues son nomás 5,400. Ahora, si en alguna de esas hubieran hecho otros 600 puntos, perfecto, pues te toman los 2,600 de una, los 2,000 de la otra, el 1,000 de la otra y los 400, haces los 6,000 puntos. Pero siempre, siempre tenemos que estar pensando en que podemos hacer más. O sea, no nos tenemos que limitar en solamente 6,000, porque hay gente que piensa, oh, bueno, es que todos los meses tengo que hacer plata, pues solamente de 6,000. No, porque eso te puede llevar a que llegues también hasta el rango de oro, ¿verdad? Porque tú estás apalancando tus líneas, pero a veces nos limitamos. Claro, cuando tenemos dos, tres personas, bueno, las ramificaciones solamente ahorita son tres, bueno, adelante, ya quedaste con esos tres, pero si ellos siguen trayendo personas, pues apasionate y dale para que puedan generar más puntos, porque por todo punto que entra a tu organización, te pagan. Gracias. De nada, gracias, gracias. Bueno, vamos a ver, aquí está la respuesta, ¿sí? Sí, es plata. Vamos con este ejemplo, es un poquito más sofisticado. ¿Es plata o no es plata? Cuidado con su micrófono para que todos pueden activar o desactivar su micrófono, pero pueden poner ahí su marca en cada usuario. La persona que no pueda o no encuentre su marca, simplemente desactive su micrófono y diga sí o no. Sí es plata o no es plata, ¿ok? Tenemos algunos comentarios. Unos dicen que sí, unos dicen que no. Unos están ahí como pensándolo. Entonces, a ver. Tenemos aquí en las marcas, tenemos empate, 3 y 3, ¿ok? Tenemos 3 sí y 3 no. Entonces, necesitamos ahí un desempate, a ver qué. Lisette, ¿es sí o es no? Genaro, ¿es sí o es no? Bueno, creo que se ocuparon. Vamos a ver. Yo pienso que sí, no sé. Muy bien, ahí dijo Lisette. Lisette, vamos a ver ahí los números y vamos a ver, ¿sí? Recuerden, cuando tenemos una ramificación, recuerda, esto ya son para los socios, todos somos socios, ¿sí? Porque esto puede pasar en tu siguiente mes. Esto es lo que pasa mes con mes. Tenemos que ver en nuestra organización el equipo cómo va y así ver si tú calificas a plata o no. Tú tienes que ver tu rango. Entonces, vean los requisitos. Tu compra mínima, 400 puntos. Vamos a la figura, la persona que está ahí, haz de cuenta que eres tú. Compraste 1,000 puntos. Check, la marquita, sí. Nos piden tres ramificaciones calificadas. Bueno, 1, 2, 3. Las tres con 1,000 puntos, otro check. Ahora, tengo que ver el volumen, ¿sí? ¿Cuánto me pide la empresa? 6,000. Pero dice ahí, no máximo por ramificación, 2,700. Bueno, tengo tres ramificaciones, check. 6,000, veo 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Veo que sí hay 6,000 en el grupo. Ahora veo dónde hay más volumen y veo cuánto me van a tomar de esa ramificación. Bueno, tengo la primera ramificación tengo 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Sé que de ahí solamente me toman el 45%, entonces son 2,700. Entonces sumo 2,700 de mi organización grande, 1,000 de acá y 1,000 de acá, ¿y qué es lo que pasa? Más tus 1,000 personal. No. Esto pasa todo el tiempo, ¿sí? Esto pasa en la organización y en otras organizaciones. Por eso se los muestro, para que todo mundo, cuando tú estés invitando personas, vayas a tu organización, veas ese volumen y digas, oye, Lisette, ahí tiene. Incluso yo le diría, supongamos que yo te hubiese invitado y tú fueses la persona que está ahí en mi organización grande, que invitaste a esas dos personas y esas dos personas tienen personas. Yo te diría, mira, inscribe a una persona más con 2,000 puntos, 2,000, 4,000 y hay 6,000 y te haces plata. Ahí uno piensa en una estrategia
Supongamos que yo te invité, yo soy el negro, tú eres el verde de esa ramificación, invitaste a dos personas, esas dos invitaron el mes pasado, entonces ahí tienes, fíjate, tienes volumen. Entonces mi estrategia sería, Lizeth, mira, veo que tú hiciste 1,000 puntos, la organización que tienes, tienes una ramificación de 2,000, otra de 1,000. Si tú invitas a una persona de 2,000 puntos este mes, te haces plata. ¿Sí? Entonces ahí está un buen ejemplo de, podemos nosotros ver ese equipo abajo. Entonces, para los que dijeron que no, pónganse ahí una marca de que estuvieron correctos. Y los dijeron que sí, hay que revisar los números en nuestra organización, por favor. ¿Ok? Muy bien, vamos a ir al siguiente ejemplo. Ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a, el próximo lunes vamos a volver a hablar sobre el plan de compensación hasta que lo terminemos todo y de ahí volvemos a iniciar. En este ejemplo, ¿es plata o no es plata? Sigan las reglas que están viendo. Hagan sus números, ahí en su cuaderno, hagan sus apuntes. ¿Es plata o no es plata? Voy a borrar aquí las... para que todos vuelvan a poner ahí su... ¿sí o no? Tenemos varios sís, tenemos varios sís. A ver, por ahí tenemos algunos... algunos sí, algunos no. A ver. Lizeth dice sí. Pone una manita ahí. Perfecto, gracias. Gracias, Lizeth. Entonces, tenemos varios sí. Nadie nos dice que no, siguiendo las reglas. ¿Cómo estamos? Alma no sabe porque no ha puesto nada ahí. Genaro. Lizeth me dijo que sí. Falta Lourdes. No sé si esté por ahí ocupada. Tenemos, a ver, déjeme ver acá. Lucy Marín dice no. Lourdes, no vemos ahí que ponga. Bueno, vamos a ver. La respuesta sería, tenemos el volumen, tenemos cuatro ramificaciones y tu volumen personal. La respuesta es sí. Sí es plata. Todos los que marcaron sí están correctos. Tenemos más de 3 ramificaciones. Recuerden, cuando es más dinero para ti. Entonces, puedes tener 3 ramificaciones o puedes tener 4. O puedes tener 5, las que tú quieras. Las 5, 6, puedes tener 10 ramificaciones ahí frontales. Lo que nosotros siempre recomendamos de que si tienes muchos frontales y los has inscrito, pues los coloques abajo en tu organización para que apalanques tu organización. Tenemos una ramificación de 1,000, una de 2,000, otra de 1,000, otra de 1,000 y tu compra, ¿sí? 6,000 puntos. Muy bien. Entonces, en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, veamos, véanlo. Déjenme poner aquí, borrarle sus respuestas y vamos a ver este ejemplo. Véanlo bien. Tienen, vamos a hacerle como vamos a hacerle como los concursos de la televisión. Tienen 1 minuto para decirme si sí o no, sí o no, sí o no. Hagan sus cuentas, dicen por ahí. No. Hagan sus cuentas, a ver, apuéstenle al mejor. Yo pienso que no. Muy bien, Liz. Adán, no, todos no. Bueno, ahí tenemos a Lucy, por favor, ahí coméntenos si sí o no. Tenemos el volumen, tenemos la compra. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Una ramificación más. Correcto, Lizeth. Tú tienes toda la razón. No es plata, ¿por qué? Porque tenemos solamente 2 ramificaciones en esa organización. Haz de cuenta, tú entraste e invitaste a 2 personas, una, 2, que entraron con igual los 2,000 puntos, y una de ellas invitó a una persona de 2,000 puntos. Pero no solamente tienes 2, ¿sí? ¿Te falta qué? En los requisitos que nos pide, una más, una tercera ramificación, ¿sale? Entonces, vamos a ver aquí la respuesta. Falta una línea calificada. En este ejemplo, a ver, ¿es plata o no es plata? Estamos a punto de terminar. No quiero agarrar más tiempo. Solamente quiero terminar el si es plata o no es plata. Yo pienso que no. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Yo pienso que no. A ver, déjenme borrar aquí las respuestas y una vez más, pónganle ustedes si sí o no. Ustedes pónganle sí o no.
Muy bien, algunos están poniendo que no, que no, que no, y algunos no dicen, algunos dicen sí, se arrepiente, unos dicen que no, se arrepienten. Hagan, no. Hagan sus cálculos. Muy bien, siguiendo igual los requisitos, veamos los requisitos, siempre ustedes tengan en mente los requisitos que te piden. En todos lados hay reglas, ¿sí? Si ahorita, más que nada, ahorita lo estamos viendo las reglas, dicen... No mask, no service. No hay mascarilla, no te damos servicio, ¿ok? Aquí fíjense bien los requisitos. Si tú no tienes tu compra, no hay pago, aunque tengas el volumen de un platino. Liz, ¿por qué no es plata? Le falta su compra personal y de una ramificación solo le van a tomar 2,700 puntos. Solamente no tiene su compra personal. Ah, y de una ramificación igual no, tiene 4,000 puntos y solo le toman el 2,700. 2,000. Aunque sí lo tiene, tiene todo el volumen. Tiene 2,700 y 2,000 son 4,700. Y los 2,000 de la otra son 6,700. ¿Sí? Entonces, sí alcanza. Pero no tienes tu compra personal. Solamente el volumen personal. Entonces... No es plata, no es miembro, prácticamente no le pagan las comisiones. Recuerden esto, para eso son estos ejemplos. Si tú has invitado personas, ¿sí? Para que compren, para que se unan contigo, lo que tú tienes que hacer es hacer tu compra personal, porque si tú invitaste a 2, 3 personas y no has comprado tu compra personal, no te van a pagar. Ese bono se va a perder si invitaste a 2 o a 3 personas en ese mes. ¿Sí? Entonces, yo te diría, revisa, ¿sí? Tu organización. Adelante, Adán, veo que alzaste la mano, puedes quitar tu micrófono, está libre para que cada quien pueda quitar su micrófono. Sí, sí. Lorenzo, la mala pregunta del inicio, antes que se me olvide. Tengo ahorita un caso de una persona que vive en Los Ángeles, quiere comprar producto, pero abajo de mi hermana, pero él quiere pagar como en México y que le llegue aquí. No se puede hacer eso, ¿verdad? Tiene que llegarle a México. No. Es lo que yo le expliqué. No. Miren, todos los países, y yo les cuento rapidísimo para terminar, porque quiero quedarme con el plata. El siguiente lunes vamos a hablar de plan de compensación y lo que sigue del oro. Entonces, les cuento rapidísimo. Miren, una señora me contacta y me dice, Lorenzo, mira, yo quiero comprar inmunocal, pero que llegue a México. Perfecto. Le ayudé a hacer su orden, la registré y prácticamente de México le mandan a México. Y después, entre la plática, yo le dije, ¿cuál fue la razón que le motivó? Dice, es que yo anteriormente compré unas cajas de Inmunocal aquí en Estados Unidos, por ya saben dónde, no por Inmunotech, y lo mandé, pagué correo y mandé, dice, por 2 cajas, dice, prácticamente pagué como $350. ¿Y qué crees? Está todavía detenida en aduanas. Entonces, no cometan ese error de comprar de un país y ustedes agarrar y mandarlo a otro país. Ahorita menos. Aduanas está deteniendo todo. ¿Por qué no mejor? Dice, de verdad estoy tan agradecida contigo porque de México, ahí mismo en México. De Estados Unidos, mismo Estados Unidos. De Colombia, mismo Colombia. Por eso Inmunotech abre bodegas en cada país para que... Tú puedes hacer cualquier orden, o sea, de México a México, de Estados Unidos a Estados Unidos, de Colombia a Colombia. No mandes o no trates de mandar a otros países donde no esté Inmunotech también, porque se va a perder tiempo, dinero y tu producto se va a perder. ¿Sí? Entonces, familia, les dejo este video. Revisen los ejemplos. Lo voy a subir al canal, se los voy a compartir. Revísenlo, por favor. Esto les va a ayudar mucho en ver su organización. Si ustedes invitan personas, ¿sí? Entonces, esta es la primer parte de lo que es el plan de compensación, con algunos ejemplos, si es plata o no es plata. Nos vemos mañana. Va a haber una tremenda conferencia con nuestro amigo Gonzalo Herrera. De verdad, una inspiración, Gonzalo. Nosotros lo conocimos anteriormente en Maui, platicamos, jugamos en la playa, bueno, hicimos cosas y prácticamente hemos estado en contacto con Gonzalo, de verdad, una historia impresionante de éxito.
inviten personas para mañana, de verdad que nos va a simbrar su historia de él, ¿sí? Entonces, hay que aprovecharlo. Inviten para personas para mañana. Termino este Zoom, vamos a decir, los libero, ¿verdad? Vean los ejercicios, revísenlos para que ustedes se hagan unos expertos en si es plata o no es plata, porque lo que viene es el oro y vienen otras cosas más. Entonces, gracias a todos, que tengan muy buenas noches.